vamos a ver un video comparativo y laxativo de el Juggernaut, de el Build-A-Figure de Hasbro, y el de Toy Biz, serie 6, que viene siendo este güey que está acá. Vamos a verlo así lado a lado para que vean a ustedes cuál figura está más bonita. ¡Wow! ¿Por qué no pones el de Marvel Select, güey? No acabar vendido, güey. O sea, güey, ¿cuánto te paga Hasbro? Pinche Hasbro Liver, güey. No, es que miren, ok, el de Marvel Select se los chinga. Gacho, a los dos, los mata gacho. ¿Qué es lo único que le falta al de Select? Le faltan articulaciones, compas. Es nada más cualquier cosa que le falta, le pongan de articulación, se lo chingue gacho, pero pues bueno, ni modo. Por lo tanto, no lo vamos a comprar, pero si hablamos de... Si la articulación y el precio no es un factor aquí en esto, Select, compren Select. Así de fácil. Olvídense del Toy Biz, olvídense de Hasbro, Select. Ahí está. Estéticamente hablando, amigos, la versión BAF o Build-A-Figure es superior al de Toy Biz. Digan lo que digan, es mi opinión, amigos. Digan lo que digan, yo siento, creo y veo que el de Hasbro está más bonito estéticamente que el Toy Biz. Nada más chequense los brazos, ok. Chequense el cuerpo de aquel y el cuerpo de este. Ahora, que si este morro le cambias los brazos a este güey, o sea que este güey es perfecto. Si, con, nada más, olvídense de las piernas, cómo las tiene, desde que está jorobadillo. Nada más si tuviera los brazos más cortitos, a cuenta más o menos como por aquí, así, ahí estuviera más chido. Pero, pues bueno, les digo, estéticamente hablando, está más bonito este. Claro, que eso no evita eso no significa que el de Hasbro no tenga problemas. Estéticamente hablando, tiene un problema bien raro en las palmas. Chéquense ahí, las tiene muy, muy gordas. Bueno, a acabar, no es cierto, pinche vendido de Toy Biz, güey. Ahí está. Muy, muy gordas las palmas. La otra mano está... Tiene exactamente el mismo problema. ¿Ven? Muy gordas las palmas. Una cosa que me molesta es la cara. Si le hacemos un zoom 6 y adorable, se le ve la gingivitis al pinche morro. Chéquense más. Ahí está. En cuanto a la cara se refiere, está chido. Pero si te pones a pensar, le quito el casco. Ojo, no se quita el casco. Pero si le quitas el casco, los ojos están... Están bien separados. Súper separados. O sea que este morro sin casco es una pinche cabeza olmeca. Básicamente. Algo que me gustó es el detalle. El detalle que tiene el casco. Chéquese nomás. Todo abollado y sucio. Y ese detalle lo lleva también. No en el traje, realmente cuenta, no en el traje. Pero en sus madres para los brazos. Los amos bíceps. En las muñequeras. Y en las manoplas. Otra cosa que sí tiene detalle es en las botas. Porque el de Toy Biz sí tiene detalle en las pinturas. Está pintado ahí bien bonito y bien lindo y que lo quieran. Pero en las botas no trae más que pintura. Nada más pintado. O sea que de la forma que yo veo las cosas, esas botas vienen siendo los calcetines. Y esas son las botas. Algo que me gustó, que trae suelas, los zapatos, las botas. ¿Ven? Básicamente, amigos, la figura de Hasbro es la de Marvel Universe, pero en grande. Y este güey viene siendo la de Marvel Legends Showdown, pero en grande. Algo que se me hizo raro, amigos, es que el cinto de este valedor se le mueve. Chéquese nomás. ¿Ven? Pero también tiene bastante detalle. En este güey, nada más tiene la hebilla, pero no tiene el cinto. Algo que me gustó, la basinica esta aquí, la alcantarilla chingada que trae aquí. Ese me gustó a mí. Pero en el de Hasbro, pues no lo trae. Ahora vamos a hablar algo que... ¡Wow! ¿En serio, güey? Vamos a hablar relacionando los cómics. Mucha gente piensa que el Juggernaut es una figura así enorme, de 4.510 metros y pesa 4.000 toneladas. Está grande. Pero su estatura viene siendo, dependiendo de quién lo dibuje, es entre 6 pies, 4 pulgadas
y 6 pies 10 pulgadas. Dependiendo de quién lo dibuje, Nick Fury mide 6 pulgadas, 6 pies 5 pulgadas o 6 pies 10 pulgadas. O sea que Nick Fury y Juggernaut están más o menos de la misma altura. Si te vas bajo los cómics, la figura más apegada a los cómics viene siendo este. Vamos a poner una este para mí es una joyita. De Toybiz. Wow, claro, güey. Calidad. Denle un premio Kant. Si te basas en los cómics, amigos, o se basan a ustedes en los cómics, la figura de Juggernaut está más apegada, porque este Logan es una figura bajita, es un chaparrito morro. Y pues básicamente esa sería la diferencia. En cuanto si lo pones al de Hasbro, pues sí está muy, muy, muy extremadamente alto. Vendría siendo como 8 pies, básicamente. Y esa es la estatura real del Juggernaut. ¿Ok? Ahí es, depende cuál quieran ustedes. Ahora, si ponemos una figura alta, el Panchito Castillo, ven, así es la estatura real de este de Juggernaut. No así. Pero bueno, ahí es dependiendo como vean ustedes. Ahora, si se basan bajo el precio, pues 60 dólares, estamos hablando de dólares. Yo no sé, en su moneda nacional, vamos a hablar dólares. Este puede encontrar 60 dólares suelto, lógico, ¿verdad? 60 dólares en caja. Decisiones, ¿verdad? Es como vean a ustedes. Ahora, la articulación, no voy a hablar de la articulación del de Toys, porque pues ya hemos visto ese video. Pero la articulación del de Toy, del de Hasbro, pues sí que su cabeza la hace para allá, la hace para acá, para arriba hasta ahí nada más, para abajo hasta ahí. Sus brazos, compitas, lo sube hasta ahí. Tiene articulación en el bíceps. Tiene solamente un punto de articulación en su codo. Gira 360 en la muñeca. Claro que sí. Y tiene articulación que yo llamo fea, horrible, asquerosa de modos. Tiene articulación en su cintura. Está un poquito dura la articulación, pero sí tiene articulación en su cintura. Articulación en su torso, hasta ahí. Otra pose bien típica de este güey. I'm the Juggernaut, bitch. Y para allá, para acá y para allá. Ok, vamos a sacar el brazo. Las piernas las abre hasta ahí. Las sube hasta ahí enfrente, hasta ahí nada más. Como pueden apreciar, hasta ahí. Para allá atrás. Tiene articulación en su muslo, lógico. Un punto de articulación en su rodilla. No tiene articulación en su pantorrilla. El pie lo hace para allá, hasta ahí nada más. Para atrás, hasta ahí. Enfrente y atrás. Y luego para los lados, tiene articulación que yo llevo pie quebrado para allá y pie quebrado para acá. Ok, una cosa que sí, compitas, en el mío, yo lo he visto en videos, pero el mío sí salió bien a cuenta. Tengo que bajar el brazo porque me molesta. He visto en videos, amigos, que el rojo, este rojo no combina con el rojo de aquí y no combina con el rojo de las botas, pero el mío sí combina, sí alcanza a ver, ¿verdad? Sí combina bien. Ok. Es algo que me gustó. Las venas también de los puños. Me gustó cómo se le ve. Vamos a hacer el zoom 6 y adorable. ¡Zoom 6 y adorable! ¡A mí! Ahí está. Las venas también. Les digo. ¡La mera vena, camarada! ¡La mera vena, loco! Ahí está. Las venas se ven bien realistas. Y este se ve como que... bueno. ¡Díganos a los asteroides! Ahí está. Ajá. Pero amigos, bueno. En conclusión. ¿Cuáles conviene a ustedes comprar? El que más fácil se pueden encontrar, amigos. Y ahí viene lo bueno. Deadpool no trae pieza BAF. O sea que todas las demás figuras van a ser, llamémosle, accesibles. Todas las demás figuras que no traen, que sí traen pieza BAF, van a ser accesibles. El Deadpool va a ser así de... No. O sea que sí se va a poder conseguir este güey. Relativamente fácil. Ese se consigue, ¿no? Tienes lana, se consigue. Pero este va a ser así cuenta como que... ahí es dependiendo cuál quieran ustedes, compitas. Yo, en mi muy humilde opinión, amigos, yo me voy a quedar con el Toybiz. Hay muchos factores que incluyen en mi decisión para quedarme con el Toybiz, pero... Pues yo me voy a quedar con el Toybiz porque... Pues no sé, me gustó un poquito más. Es que, compas, miren, les voy a hacer así 100%. ¡Voy a ser bien honesta! ¡Hey!
Me gusta más la versión Marvel Legends Showdown 3 cuartos de este güey que la versión 3 cuartos de este güey. Siempre me ha gustado más. Y pues me gusta tener el padre e hijo. ¡Ay, padre! ¡Ay, madre! Me gusta tener esa versión a cuenta, pues. Y como no tengo el de Hasbro, pues no tengo uso para este güey. Otra cosa es que a mí no me gustan mucho las figuras de películas. Me gustan más las figuras que sean de cómics. Y pues me baso más en los cómics. Cuando hago mis decisiones para comprar una figura, va a ser basado en cómics. Si me gusta el cómic y si me gusta cómo se ve en el cómic, lo compro. Este está más apegado a los cómics, por lo tanto, pues se va a quedar con mi colección. No, ojo, ojo. Sí, creo que sí lo mencioné, pero ese no se le quita el casco, este sí. Lógico, ¿verdad? Ojo, no estoy diciendo que este sea una mala figura, no. Esta es una muy buena figura, está muy chida la figura, tiene lo suyo, está bien coqueto y bien adorable. Está más proporcionado. Ahora, como ya dije, como ya había mencionado, si te vas a lo proporcionado o a lo estético, pues este güey, lógico. Si te vas a lo estético, este güey está feo. Y el que acaba de salir para Old Hasbro está más bonito que este, estéticamente hablando. Pero es depende de cómo van ustedes la situación, compitas. El de Toy Biz está muy, muy, muy chido. Y aún así, con todos los problemas que tiene, todos los detalles que tiene, aún aguanta el vato, el güey, da batalla el vato ese. Pero este no le quito su mérito, porque ese está muy chido, está muy logrado. Sus detallitos viene siendo pues la muñeca, el cinto que se mueve y el casco. Me gustaría que el casco se le quitara, pero pues bueno, no se le quita, no importa, pero compitas. Como vean a ustedes, hombres, con el que les cuadra más, el que se les haga más fácil conseguir y que cuando lo compres, porque yo soy así. Yo cuando compro una figura la compro pensando en que le voy a poner en la colección y voy a estar orgulloso de que está ahí en la colección. No me voy a arrepentir. No me voy a poner a pensar, chingada madres, me voy a comprar aquella figura porque aquella figura se ve mejor. No. Si yo siento que la figura se ve chida en mi colección, la compro. Si yo creo que no sea bien en la colección, sea quien sea, puede ser Deadpool vestido del maestro psicodélico, aún así no lo compraría. Si yo siento que no se ve chido en la colección, no lo compro. Este se ve bien chido en la colección. Este mazo. Pero bueno, amigos, me retiro. Ya hablé demasiado, 12 minutos hablando. Espero que este video les haya ayudado un poquito en hacer sus decisiones. Claro que ustedes, al final del día, ustedes son los que hacen sus propias decisiones. Pero espero que yo les haya ayudado tantito. Ok, todas esas dos figuras tienen sus pros y sus cons. Ahora, si no te molesta la articulación, cómprate el de Marvel Select. Así de fácil. Marvel Select. Pero si buscas articulación, detalle, esas son las figuras. Esas son tus dos opciones. Claro que Hasbro sacó más figuras de Juggernaut. Ese creo que sacaba otra figura de Juggernaut. Realmente no sé. Pero pues es unas icónicas, llamémoslo así. Amigos, esos valedores, este vato y yo nos retiramos. Vamos a hacer cosas indebidas. Me voy a tocar. Casitas, por su atención, muchísimas gracias.